sí aspirábamos a esto, sí aspirábamos a lograr grandes cosas, seguimos aspirando a hacerlo, y ahora que ya las tenemos, como es este evento, es hacerlo de la mejor manera posible. Para eso es importante el trabajo conjunto en la representación y en la organización, y a esto me refiero a los deportistas y a la parte institucional, y son cosas que también se vienen dando, ¿no? No solamente pensar en lo inmediato, estamos pensando en futuro, qué es lo que deja este evento para nuestro país, cómo contribuye a nuestra ciudad, cómo contribuyen nuestros atletas, y definitivamente estamos pensando en Lima 2019. La mayoría de nuestros atletas que conforman los 26 participantes, los 26 atletas que vamos a tener compitiendo, son jóvenes, y es la lista larga de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ellos están compitiendo en un evento de talla mundial en su país, en su casa. Y de la misma manera lo van a hacer en el 2019. Y con otros eventos que ojalá la federación pueda asumir en estos 3 años que quedan. Y la experiencia, digamos, la parte física se puede ganar con entrenamiento. La parte técnica también con entrenamiento, pero el rodaje y la experiencia te lo dan este tipo de campeonato, donde tú vas a sentir la presión, donde tú vas a sentir la organización, donde vas a sentir que te están observando, y al final, cuando salgas a donde tienes que salir, vas a salir mucho más cuajado. Eso es algo que es invalorable para nuestros deportistas, es algo sumamente positivo. La representación, para nosotros, o sea, no estamos conformándonos en que pueda ir uno, ¿no? Decir que va un judoka, nosotros estamos luchando porque vayan los tres. Es muy complicado, clasificar a unos Juegos Olímpicos es realmente algo complicado, pero estamos intentándolo, ¿no? Y yo pienso que ya no solamente hay que pensar en clasificar a los Juegos Olímpicos y llegar a los Juegos Olímpicos, yo pienso que en los Juegos Olímpicos hay que hacer un papel estupendo y hay que intentar siempre lograr ganar una medalla, como a cada uno de los eventos que nosotros asistimos. Y si en este caso clasifican a los tres, también va a ser algo histórico, ¿no? Y ojalá sea algo que se dé, pues, ¿no? Porque sería muy bonito ver a más de un representante peruano compitiendo en un evento de tal magnitud. Los invito a que vengan a apoyar a nuestra selección el 5 y 6 de marzo, sábado y domingo. Vénganse tranquilos después de la playita, a las 5 de la tarde pueden venir a ver las finales. Nosotros estaremos aquí, bueno, desde las 7, pero comenzamos los eventos a las 10 de la mañana.